Señor presidente, muchas gracias, señor presidente, señorías. Señor presidente de la Cámara, no voy a utilizar este turno para responder a alguien que ya ha intervenido y no tiene oportunidad de venir, de volver a intervenir, pero sí decir que yo no me quedo nunca con nada de nadie y que tiempo habrá. No lo voy a hacer en este turno. No me quedo nunca con nada de nadie y tiempo habrá de poder intervenir, sabiendo cómo interviene el señor Martínez y el poco estilo que tiene o la incapacidad que muestra para hacer alguna crítica. Sí. Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden silencio. Sí. En ningún momento yo he tachado. Señor Navarro, un momentito. Señorías, no puede continuar así. Continúe. En ningún momento yo he tachado a nadie en esta Cámara de actuar como nada en esta Cámara. En esta Cámara esta tarde. En ningún momento. A mí me gusta más el humor de Gila que del Chiquito de la Calzada. Desde luego, ¿qué es lo que puede haber hecho otro esta tarde aquí? Y de todas formas, tiempo tendremos y no, cada uno nos adaptaremos al estilo de intervención del interlocutor que tiene en la Cámara. Tiempo habrá. Tiempo habrá porque seguiremos. Señor presidente, señorías, ¿qué pasaría esta tarde aquí si no se aprobara la ley que vamos a debatir ahora? ¿Qué es lo que pasaría? Pues pasaría que los empleados públicos y asimilados, más de 55.000 ciudadanos en esta región con sus respectivas familias, algunos pueden ser miembros de la misma, pero esos ciudadanos cobrarían, tendría que abonársele un mes de la paga del mes de junio, un mes, porque aquí de lo que se trata es de eliminar la cláusula que fija el tiempo del devengo. Eso es lo que pasaría esta tarde aquí. La decisión de quitar las pagas extras ya se tomó en junio de este año. Y ni siquiera eso, que supondría para la Administración 5,4 millones de euros, de los 32 millones de euros que va a suponer la detracción de la paga extraordinaria del mes de junio del año 2014, ni siquiera esos 5,4 millones de euros lo van a poder cobrar los ciudadanos. Porque al darse cuenta del error cometido en la regulación, en la legislación pertinente para la sustracción de la paga, vienen a corregir aquí. Sería muy poco más en el déficit de la región, 5,4 en relación con 27.328 millones de Producto Interior Bruto, no supondría, no sé, no he hecho el cálculo, pero muy poco. Pero ni siquiera eso, que no se escapen ni 5,4 millones de euros de los empleados públicos correspondientes a ese mes, a sustraerlo y a trincarlo. Bien, eso es lo que estamos esta tarde viendo aquí. Esta disposición, por tanto, viene a ratificar el carácter también de irretroactividad que no se aplicó, lo dije el otro día, que no se aplicó cuando se sustrajo la paga esta del mes de diciembre, cuando se reguló aquella sustracción. No se aplicó y se le sustrajeron 45 días que no debían de habérsele sustraído a los empleados públicos. Este tema, como dije, está en el juzgado y están peleándolo los afectados y más tarde o más temprano seguramente tendrá la Administración que hacer frente a ese pago. Y este argumento que hoy se da aquí, hoy que se plantea aquí con la sustracción de este mes, a través de la ley que se plantea aquí, va a servir de argumento añadido a modo de prueba en los procesos que se pueden estar estableciendo, porque se intenta hacer ahora lo que no se hizo entonces cuando se sustrajeron 45 días que no se debían de haber sustraído. Las razones que ustedes esgrimen siempre para la ejecución de los recortes múltiples es la referida al objetivo de estabilidad presupuestaria. Y en el caso de las retribuciones de los empleados públicos, también no es una excepción. Y miren ustedes, no les gusta a ustedes que se lo digan nunca, que se lo digamos nunca. Ustedes que son bastante poco útiles en otros momentos, en decisiones que toman, ¿Pero cuánto analfabeto hay en esta Cámara, Dios mío? Yo no sé, ¿eh? ¿Qué, qué, qué,
¿Qué sucede aquí? Poco útiles en las medidas que toman. ¿Qué han entendido ustedes? Pero si es que, ¿cómo hay que expresarse para que entiendan ustedes algo? Poco útiles. Hay otra palabra que lo define, pero yo he utilizado la perífrasis porque me ha dado la gana, simplemente. Ustedes sabrán, ustedes sabrán que son poco útiles las medidas que toman. Ustedes que son muy poco útiles en las medidas que toman, señorías. Muy diligentes. Y ahora, maestro, por cuando favor. Se dedican, muy diligentes cuando se dedican a actuar sobre unas cuestiones, y muy timoratos y muy tranquilos y muy pausados, con mucha cansera cuando se dedican a actuar sobre otras cuestiones. Mucho, mucho. ¿Qué cuestiones son esas? Hombre, cuando se trata de recortar a los empleados públicos, son ustedes el sinónimo de la eficacia. Y cuando se trata de actuar, esos que no les gustan a ustedes que nombremos, sobre aquellos que más pueden aportar, entidades, estructuras o personas físicas, son el colmo de la ineficacia. ¿Le gusta así? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Diligentes y poco útiles. Eficaces o con cansera. Depende de lo que se trata de abordar en cada momento. En este caso son muy eficaces. Han solventado la sustracción de estas pagas, de la parte de las pagas de junio y diciembre. 24 horas le dedicaron en el mes de junio, en 24 horas. Porque trajeron esto aquí no a través del Gobierno, lo trajeron a través del grupo parlamentario, aunque no lo hicieron ustedes, lo hizo el Gobierno, se lo pasó y ustedes lo presentaron, para evitar todo el proceso de debate y todos los informes de esos que ustedes perdonan la vida en cada momento, en cada circunstancia, en esta Cámara. Eso es lo que hicieron, 24 horas, y ahora poco menos de 48. Hay que ver, en tres días han solventado 170 millones de euros, 106 en el mes de junio, 32 y 32, casi 170, más de 170 millones de euros. En tres días, ¡qué eficacia! Dios mío, ¡qué eficacia! ¡Qué diligencia, qué capacidad, qué prontitud! ¡Qué de todo! Eficacia, para trinque. Eficacia, al sitio, para los trabajadores públicos. Y en la puesta en marcha, señorías, y en la puesta en marcha cuando se trata de recaudar de aquellos que más tienen y más pueden, que esos que no les gustan, a los que muchas veces, muchas veces hay que aplicar una estructura tributaria que suponga ingresos con carácter general para la comunidad autónoma, y ustedes se niegan. Y cuando la aplican ya han perdido 2 años anteriormente de ingresos por esos conceptos. Ahora dice que están esperando a aplicar, a ver lo que dice el Estado con el impuesto a las entidades bancarias por sus depósitos. Ahora dicen eso. Llevamos aquí en la oposición, en toda la oposición, llevamos 3 años, al menos tres años pidiendo la aplicación de ese impuesto. Y no había. Señor Navarro, sí. Le recuerdo lo que hemos comentado al inicio de la intervención. Sí, señor presidente, acabo inmediatamente. Acabo inmediatamente con la intervención, porque no tiene mucho más comentario esta historia. Ya lo debatimos el otro día. Es la consagración, lo que se hace esta tarde aquí, la consagración de la sustracción de esas dos pagas. La consagración. Se dijo que no se iba a aplicar en 2013, lo dijo usted, señor consejero, que no se aplicaría la sustracción en 2013. Que se devolvería a la mayor brevedad posible. Y no solamente no va a suceder eso, sino que la devolución, sino que se va a aplicar la sustracción en 2013 y en 2014, espero, señor consejero, que de momento. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor. Señor Pujante. Bien.